Roja Americana ofrece algunos consejos de seguridad para el día de Halloween. Leslie Cruz amplía en Noticias para Usarse. Las recomendaciones aplican para chiquitos y grandes. La idea es pasar un día de Halloween seguro y divertido. Está lo de la utilización de glow sticks, la utilización de material reflectivo en los disfraz o en las canastas que los niños llevan, que los adultos cuenten la cantidad de niños con las que están visitando, porque según se van haciendo las visitas, se van uniendo otros niños y al final no sabemos con cuántos niños andamos por la urbanización. Visita solamente los hogares que tienen la luz de afuera encendida. Reciba los dulces en la entrada de la casa, no entren al hogar. Camine por las aceras, no en la calle, y mira antes de cruzar. Nosotros tenemos este tipo de linternas, que son linternas que se pueden enganchar en la ropa, que son de fácil utilización y que pueden ayudar tanto pues para notificar de que los niños van esto caminando como para alumbrar. Esto también pueden utilizar pitos. Si el trick or treat es en tu hogar, mantén tu acera libre de hojas, ya que alguien puede resbalar y caerse. La seguridad de los niños es responsabilidad de los padres. Nada sustituye la compañía de un adulto. Este fin de semana, voluntarios de la Cruz Roja repartirán literatura en su tiendita de Plaza Las Américas. Utilice el sentido común, evite accidentes y prepárese para el próximo 31 de octubre. Leslie Cruz, Noticentro.